Quisiera presentar al doctor David Ortega, que va a presentar un caso clínico. El doctor David Ortega es cirujano general del Hospital Nacional de Eduardo Revalliati Martins, director del curso de apoyo vital avanzado en trauma, ATLS, expresidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú y presidente del capítulo peruano del Colegio Americano de Cirujanos. Adelante, doctor Ortega. Gracias, Miguel. Primero agradecer a Aspefan la oportunidad de poder estar en este curso, y que definitivamente es todo un éxito porque día viernes, 10 de la noche, y en la audiencia hay más de 1.600 participantes, realmente nos tiene que motivar mucho más de que estos cursos son necesarios y que tienen que seguir dándose. Creo que Aspefan ha dado en el clavo, ha sido muy exitosa su convocatoria a las cuatro principales sociedades para hacer este tipo de eventos. Como se han dado cuenta, ya son las 10 de la noche, voy a tratar de ser lo más rápido posible los casos clínicos. Y voy a empezar con un caso clínico. Esto me está molestando. Paciente varón, 78 años, antecedente de hipertensión arterial, diabetes y enfermedad coronaria, antecedentes quirúrgicos, colecistectomía hace 25 años, colectomía derecha por cáncer hace 7 años. Desde hace 2 días presenta dolor abdominal difuso tipo cólico, náuseas y vómitos. No tolera vía oral, no presenta deposiciones desde ayer, no elimina flatos. Al examen, funciones vitales, presión 100/60, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria 22, una temperatura de 37.4. El paciente está lúcido, orientado, tiempo, espacio y persona, presenta mucosas secas. Al examen del abdomen, se muestra distendido y timpánico, se aprecian cicatrices abdominales para mediana derecha y subcotal derecha, discreto dolor a la palpación profunda, ruidos hidroaéreos aumentados, algunos de timbre metálico, signo de lucha presente y sucusión intestinal positiva. No puedo avanzar, no sé por qué no puedo avanzar. ¿Cuál sería la primera la impresión diagnóstica? Creo que sí, distensión abdominal, dolor abdominal difuso, no elimina flatos, no hay deposición, la primera impresión es obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Y entonces cada vez que tenemos ese diagnóstico, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, principalmente con quién o con qué, con un hilo dinámico. ¿Estamos frente a una obstrucción intestinal mecánica o estamos viendo un hilo dinámico paralítico, llamado paralítico, algunos lo llaman neurogénico también? Estas son las principales causas que se reconocen como hilo adinámico, hilo neurogénico le llaman otros. Las causas más frecuentes, pacientes posoperados, disbalances electrolíticos y metabólicos, principalmente hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, la presencia de uremia, algunas drogas como los derivados de los opioides, los antipsicóticos también, ¿no? Y finalmente, inflamación que puede llegar a la sepsis también puede causar un ileo. El ileo es tratamiento médico, no es tratamiento quirúrgico. Entonces, de ahí viene la importancia de por qué tenemos que tener el concepto bien claro. En un ileo paralítico vamos a encontrar que todas las asas están distendidas. Asas delgadas y asas gruesas. Que no hay niveles hidroaéreos. Entonces, ante esa disyuntiva, nosotros rápidamente vamos a encarar lo que es un ileo paralítico. Este es un ileo paralítico posoperatorio. Es un paciente que se le hizo una sigmoidectomía. Previamente se le había hecho, o recientemente se le había hecho, un estudio contrastado colon con enema, ¿no? Se ven las asas delgadas distendidas,
marcadamente de ubicación central y rodeados con el colon. El colon, recuerden, en una radiografía simple de abdomen normal, se puede ver un poco de aire en colon y casi nada de aire en intestino delgado. Entonces, ya viene la primera diferenciación. ¿Es un ileo paralítico o es un ileo mecánico? Nos quedamos con mecánico. El otro dato que muchos olvidamos y que no necesita de nada más que de nuestro cerebro, nuestras dos neuronas que hagan sinapsis, es que cuando un paciente presenta dolor tipo cólico, es el dolor intermitente que aumenta y disminuye, aumenta y disminuye, eso es propio de un ileo mecánico. El dolor que se presenta en un ileo paralítico o adinámico es un dolor que se produce por distensión de las asas intestinales. Por lo tanto, es un dolor de tipo continuo. Entonces, ahí fíjense, simplemente con haciendo una pregunta, especificando bien, escarbando bien el tipo del dolor, hay pacientes que ayudan, hay otros pacientes que es difícil, pero escarbando podemos llegar a la conclusión si es un dolor continuo, nos orientamos más para un ileo paralítico o adinámico, o hacia si es cólico, a un obstructivo. Atención, el obstructivo a la larga también termina distendiendo y dando un dolor continuo, pero eso se hace después de 3-4 días de enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, viene la primera pregunta, Mari. Quisiera que pusieran la primera pregunta. La otra pregunta que tenemos que hacernos es, estamos ante una obstrucción intestinal alta y baja. Entonces, viene la pregunta que quiero que contesten ustedes. ¿Cuál es el límite para diferenciar una obstrucción intestinal alta de una obstrucción intestinal baja? ¿Es el ángulo de Treis, es la válvula ileocecal, es el territorio irrigado por la mesentérica superior o es el píloro? No sé si Mari tienen ya la pregunta, ahí la tienen. Por favor, contesten, tienen 20 segundos para contestar. Esto es simplemente una referencia para todos nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces, estamos teniendo ya la respuesta, no sé. A ver, Mari. Ángulo de Treis, 70%, válvula ileocecal, 24%. Esta pregunta la he hecho adrede, siendo tan, tan básica. La mayoría de los estudiantes confunde lo que es una hemorragia digestiva intestinal, ¿no? Digestiva, de una obstrucción intestinal. La hemorragia digestiva alta y baja es Treis la diferencia. Pero cuando hablamos de obstrucción alta y baja, el parámetro anatómico es válvula ileocecal. Válvula ileocecal. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta es válvula ileocecal. Ahora, es cierto, alguien me dirá, pero también existe la clasificación de la obstrucción intestinal alta, media y baja. Sí, existe. Creo que es poco usada. La que se usa con mayor frecuencia es la que divide en alta, por encima de la válvula ileocecal, baja, después de la válvula ileocecal. Y acá viene la segunda pregunta. Señale la segunda causa más frecuente de obstrucción intestinal alta. También es una pregunta básica, ¿no? Pero que nos ayuda a ver cómo estamos. Por favor, tienen 20 segundos. Muy bien, vemos ya los resultados. Brida y adherencia es la segunda causa, según ustedes. No sé si han comprendido bien la pregunta. La primera causa son bridas y adherencias. La segunda causa son hernias externas. Son hernias externas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, fijen bien este concepto. Primera causa, bridas y adherencias. Segunda, esto es en obstrucción intestinal alta, atención, obstrucción intestinal alta.
Primera causa, bridas y adherencias. Segunda causa, hernias externas. Y ahí tienen ustedes la referencia. 60-75% son bridas y adherencias, hernia externa de 8 a 15, después vienen una serie de neoplasias, enfermedad inflamatoria, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en obstrucción intestinal alta, la frecuencia baja. Adherencias, bridas y adherencias en primer lugar, en segundo lugar, hernias externas. Cuando me refiero a hernias externas, me refiero a lo que el doctor temprano habló sobre las hernias inguinales, crurales, con más frecuencia, umbilicales. Esas son las llamadas hernias externas. Hay más, pero son mucho menos frecuentes. Muy bien, volvamos a nuestro paciente. El paciente presenta en la analítica una leucocitosis leve, hipopotasemia e hipocloremia, que seguramente se puede explicar por si es que hubieran vómitos o una pérdida excesiva a través del jugo intestinal. No hay evidencia de acidosis en sus exámenes de laboratorio, su creatinina es normal. Se le coloca sonda nasogástrica y se obtiene 1 litro de secreción verdosa oscura. A partir de eso, el dolor disminuye y baja un poquito la distensión. El paciente se siente un poquito aliviado. Vamos a ver sus radiografías, ¿sí? Entonces, esta es la radiografía simple de abdomen. Este era el examen estándar. Actualmente, en los sitios donde tenemos tomógrafo, se prefiere la tomografía. Pero ustedes, médicos generales, médicos serumistas, van a ir a sitios donde ojalá tengan una radiografía, la posibilidad de tener una radiografía simple de abdomen. ¿Qué vemos en esa radiografía simple de abdomen? Asas distendidas, ¿no es cierto? Ya les dije, asas distendidas. Y acá viene la otra pregunta, la otra disquisición que tenemos que hacer. ¿Cómo diferenciar una asa delgada de una asa gruesa? La mayoría puede pensar que es por la ubicación. Yo les recomiendo que no se guíen por la ubicación. Ayuda algunas veces en la ubicación, pero en la mayoría de veces no es así. Por el grosor, que el colon es más grueso que el... Tampoco se guían de eso. ¿Sí? ¿Por qué se guían de eso? Por la presencia de las válvulas conniventes, válvulas de Kerkling o pliegues circulares. Todos son sinónimos. Estos se ubican solamente en el intestino delgado. ¿Y cómo lo vamos a ver? Hay una lámina que después voy a mostrar. Fíjense cómo el pliegue, lo sigo con el puntero, va de una pared, de un extremo a otro extremo. A eso decimos que eso es intestino delgado. En el colon, ¿qué vamos a ver? Que hay un pliegue que se pierde ahí, que está dada por las austras. ¿De acuerdo? Entonces, acá que vemos asa delgada distendida. Solamente asa delgada distendida. El paciente no se podía poner de pie, porque el ideal cuando uno piensa obstrucción intestinal es una radiografía simple de abdomen de pie y otra de decúbito. La decúbito la acabamos de ver. Este paciente no se podía poner de pie. No recuerdo por qué era la razón. Entonces, en esos casos se le puede poner decúbito lateral al paciente y se le toma la radiografía. Como ven ustedes ahí, se ven aire, marcado aire en asas distendidas con niveles hidroaéreos. La otra posibilidad es que si el paciente tampoco se puede poner de cúbito lateral, que el rayo vaya lateral al paciente y que también se puede observar estos niveles. Con un poquito de dificultad, pero también se logra observar. Y esto me lleva a hacer una pequeña revisión, muy somera y muy rápida, porque la hora nos gana. Los niveles hidroaéreos, ¿no es cierto? Están dados porque hay líquido en el asa intestinal y hay aire, ¿no es cierto? El líquido es cuando el intestino entra en una obstrucción, ¿qué hace? Trata de vencer la obstrucción, eso explica el dolor, ¿no? Se estimulan las secreciones, el paciente
comienza a aumentar la secreción gástrica, intestinal, biliar, todo, todas esas secreciones aumentan y se juntan con el aire y nos dan los niveles hidroaéreos, típico de una obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Niveles hidroaéreos, como ven ustedes ahí, y aquí en la incidencia de lateral también vemos los niveles hidroaéreos. Y acá han puesto una válvula intestinal, válvula de Kerkin o pliegue circular. Y esta es una radiografía doble contraste, fíjense, donde se puede apreciar claramente cómo esas válvulas van de un extremo a otro extremo de la pared, que forman casi unos círculos, ¿sí? Que forman casi unos círculos. Esta es una con contraste, obviamente, en un paciente que, con obstrucción que vamos a comentar muy rápidamente después. ¿Qué otra cosa tenemos que buscar cuando nosotros pensamos descartar una obstrucción intestinal? La llamada imagen de signo de pila de monedas. Es el edema de los pliegues circulares, ¿no? Con la distensión, y te da la imagen de como si fueran una pila de monedas puesta uno encima de otra. ¿De acuerdo? Acá esto es muy demostrativo para que no se olviden, ya si se olvidan, pues ya, ¿no? Estas son las asas intestinales, es como si fuera una pilita de una moneda encima de otra. ¿De acuerdo? Signo de la... Voy a ser repetitivo, niveles hidroaéreos acá. Aquí que tenemos asa intestinal, delgada. ¿Por qué es delgada? Porque se ven las válvulas que van de un lado hacia el otro. Acá, aquí, arriba, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la mejor forma de diferenciar una asa delgada de una gruesa. ¿Qué otra cosa buscamos? Fíjense primero en las válvulas. Son delgaditas primero, pero después se van edematizando. Igual que la pared. ¿Eso qué traduce? Que traduce que el tiempo de enfermedad es mayor, que el paciente puede estar empeorando, ¿no? Y esta es una forma indirecta de ver eso. Vemos los pliegues aquí y la pared edematizada, engrosada. Acá, como ven, igualmente acá. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, en una radiografía en que sospecho quiero descartar una obstrucción intestinal, primero busco la presencia de niveles hidroaéreos. Tengo que diferenciar asa delgada y asa gruesa. ¿Para qué? Para establecer, sí, para descartar que sea un hilo paralítico o un hilo adinámico. Buscar edema de pared, edema de las válvulas intestinales que se van a traducir como una imagen en pila de monedas, descartar aire libre en cavidad, que ya nos indicaría que hay una perforación de víscera hueca. Si es posible identificar los bordes de los psoas, a veces hay mucha distensión y esto se puede dificultar. Y la otra cosa es, voy a regresar, en la pared buscar si hay presencia de aire, no en la luz, en la pared, dentro de la pared, aquí. ¿Para qué? Para diagnosticar neumatosis. Yo encuentro aire en la pared, la primera idea que me viene es isquemia mesentérica, ¿de acuerdo? Isquemia mesentérica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos a un escenario clínico como el que hemos descrito, vamos a considerar, primero, ¿es una obstrucción mecánica o es un ileo? Ya lo explicamos. ¿Es una obstrucción intestinal alta o baja? Si solamente hay asa delgada, digo que es alta. Si encuentro asa gruesa dilatada, esa ya no es alta. Probablemente sea baja. ¿Sí? Y la otra es, ¿esta es una obstrucción simple o estrangulada? ¿Qué significa estrangulada? Cuando el asa comienza a tener un sufrimiento o una insuficiencia vascular. Comienza a entrar en isquemia. Y esto se va a traducir por una serie de... El dolor va a aumentar,
el paciente va a tener más dolor y seguramente puede haber fiebre y probablemente leucocitosis en el hemograma. ¿De acuerdo? Y la otra disyuntiva que se nos presenta, ¿cuál es? Nos preguntamos, ¿está indicado el tratamiento médico, el tratamiento conservador? El doctor Pinares en la clase de obstrucción intestinal habló del consenso de Bolonia, ¿cierto? En que se basaban en qué? En que la causa más frecuente de obstrucción intestinal alta, ¿cuál es? Bridas y adherencias. Señores, los pacientes que tienen bridas y adherencias, 75 a 85% de ellos se resuelven solos. Pese al esfuerzo de los médicos, se resuelven solos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no darle el chance de que pueda realizarse así? A esto le llamaron el tratamiento conservador. ¿Qué hago? Lo hidrato al paciente, le pongo una sonda nasogástrica, hago la corrección del balance electrolítico, ¿sí? Algunos propugnan la radiografía de tránsito intestinal. Alguien dirá, pero si estoy pensando que es una obstrucción, acá vuelvo a repetir, bridas y adherencias. ¿Cómo le voy a dar un contraste? Se va a empatar. Se usa para empezar contraste hidrosoluble. No se usa bario. Repito, contraste hidrosoluble. Esto te ayuda para determinar cuál es el sitio de la obstrucción, pero sobre todo se demostró que estimulaba el intestino para aumentar que se resuelvan solas. ¿De acuerdo? Esa era la base teórica de este tipo de tratamiento. Debo confesar que en mi hospital muy pocas veces lo hemos utilizado. Muy pocas veces. Y entonces viene la pregunta, oiga, pero si lo pongo en observación, lo hidrato, ¿cuándo es la indicación quirúrgica? Acá viene la cosa. ¿Cuándo es indicación quirúrgica? Cuando el paciente no mejora clínicamente. Uno dice 48 horas, otro dice 72, otros dicen un poquito más, otras 24 horas más, 96 horas. ¿De acuerdo? Pero eso va a ser de acuerdo al paciente. Si la sonda nasogástrica no disminuye el flujo, si el dolor abdominal no cede, al contrario, aumenta, y si presenta síntomas sistémicos, fiebre, leucocitosis o signos peritoneales, ya pues la indicación es quirúrgica. ¿De acuerdo? Si no presenta esto, la mayoría, repito, se autorresuelven en los primeros 2 o 3 días. Y esta es una radiografía con contraste, ¿no? Fíjense, hay contraste en estómago, en intestino y llega hasta cerca, acá más o menos, ¿no? Ahí se ve el aire y la sustancia de contraste. ¿De acuerdo? Repito, no se usa con la frecuencia que la literatura recomienda. Volvamos a nuestro paciente. Nuestro paciente, se le toma una radiografía, una tomografía computada, con con sustancia hidrosoluble, ¿no? Y se ve el estómago dilatado con líquido y el intestino marcadamente dilatado, ¿no? Y a nivel de pelvis hay un stock ahí. El paciente no mostró mejoría clínica en los 3 primeros días que se le puso en observación y la sonda nasogástrica drenaba un promedio de 800 mililitros cada 24 horas, no eliminaba flatos, no había deposición, y se decidió el tratamiento quirúrgico, y este fue el hallazgo. Una brida que comprimía la luz del íleon terminal. ¿No? Esta operación es la que nos gusta a nosotros los cirujanos, porque un corte y se solucionó el problema. ¿No? En la mayoría de bridas y adherencias no solemos encontrar esto, que encontramos una serie de bridas y adherencias y nos las pasamos despegando, separando más tiempo del que debería ser. ¿De acuerdo? Entonces, este paciente se solucionó el problema. Quiero presentarles ahora otro paciente que viene con obstrucción intestinal
¿no? Y en la tomografía se ve esta imagen. Pueden ver ustedes el asa distendida con nivel líquido y aire, ¿sí? Pero vean, acá se ve parte de la pared y acá se ve otra parte de la pared. O sea, esta es una intussusección o invaginación que es el mismo intestino que se proyecta en su misma luz, ¿de acuerdo? Acá lo ven ustedes una tomografía ya de un corte transversal donde se ve lo que se conoce como el signo de la doble dona. ¿De acuerdo? Una pared acá y acá tienen otra pared. ¿Sí? Intussusección, invaginación, esto es tratamiento quirúrgico. Acá no hay nada de observación. ¿Sí? Se operó al paciente y así es lo que se encuentra. Fíjense. Cómo se ha metido la misma pared dentro del intestino, dentro de la luz. Y generalmente asociado, como pueden ver acá, por un pólipo, un gran pólipo, que es el que actúa, el intestino no reconoce al pólipo como tal, lo reconoce como contenido intraluminal y lo que hace el intestino es tratar de empujar ese contenido hacia la parte más distal. En una de esas toma tanta fuerza que empuja por las ondas peristálticas, empuja al pólipo y el pólipo arrastra el intestino donde está insertado y se produce la invaginación. Y esto es un ejemplo de una obstrucción intestinal baja. La causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en nuestro medio es pólvulo de sigmoides. Segunda causa, cáncer. En el mundo, en Estados Unidos, es al revés. No es al revés, la primera causa es cáncer, ¿no? Nosotros vemos cáncer, sí, pero más frecuente vemos pólvulo de sigmoides. Y esto ya es conocido, es mucho más frecuente en el hombre andino por el factor anatómico que presenta un adólico megasigmoides, ¿no? Un sigmoides largo, pero además muy ancho, de diámetro aumentado. Y entonces, recuerden ustedes, para que se produzca el pólvulo, tiene que ser intraperitoneal, número uno, y móvil, ¿no es cierto? Entonces, en el colon tiene dos partes que son intraperitoneales, el sigmoides y el transverso. Las otras dos partes son retroperitoneales, colon ascendente, colon descendente. El paciente, en este caso, el cuadro clínico, ¿cuál es? Dolor abdominal intenso, distensión marcada, pero que tiene más días de evolución, ¿sí? Y que termina con vómitos fecaloideos, si es que es la válvula incompetente. ¿De acuerdo? Entonces, radiológicamente, ¿qué vemos? La famosa imagen del grano de café, ¿no? Esta una asa distendida, ovalada, con un surco en medio, como si fuera un grano del café. ¿De acuerdo? La representación radiográfica y la representación esquemática anatómica. ¿De acuerdo? Así lo vemos, ¿no? Y aquí se ve cómo es la torsión a nivel del mesenterio. Y ya estoy terminando, falta poquito. Quería darles ahora una cosa más rara, el vólvulo de ciego o vólvulo cecal. Un paciente que viene por obstrucción intestinal y cuando usted le toma la radiografía ve una gran distensión a nivel del cuadrante superior, a veces puede estar tirado un poquito hacia la línea media, pero nada más. Este vólvulo cecal se produce en personas que asociados a un síndrome de mal rotación mal rotación intestinal, donde el ciego, que debería ser retroperitoneal, queda intraperitoneal y queda móvil, ¿sí? Y entonces puede producirse la torsión. Y acá viene la siguiente pregunta. El vólvulo cecal, como lo estoy explicando, ¿es una obstrucción intestinal alta, baja? ¿Es una pseudoobstrucción o es ninguna de las anteriores? Por favor, respondan.
Son 10 y 30. Nunca pensé que podía durar tanto la clase, pero bueno. Ya tenemos las respuestas. Baja, dicen 70%. Cuando se produce la torsión del ciego, el ciego arrastra ¿a quién? Al ileo terminal. Y la obstrucción, el cierre de la luz se va a producir en el ileo terminal. Por lo tanto, es una obstrucción alta. ¿De acuerdo? Una obstrucción alta. Si le sirve de consuelo, es muy frecuente que caigan en esta pregunta cuando, si se ponen a pensar con tranquilidad, seguramente llegan a al diagnóstico. Bien, ya este es el último caso que presento. Fíjense en la radiografía. Por favor, estudien la radiografía. Estudien la radiografía. Después vuelvo a la radiografía, pero esta es la última pregunta. Mujer, 55 años, sin antecedente quirúrgico. Cuadro de obstrucción intestinal de hace 3 días, no elimina flato, no deposiciones. Dolor cólico abdominal difuso, náuseas y vómitos de hace 36 horas. Al examen preferencial, abdomen con marcada distensión, timpánico, ruidos siloaéreos ausentes, sucusión intestinal presente. Antes que me olvide, no sé si alguien estará preguntando qué es sucusión y qué es signo de lucha, porque es algo semiológico que deberíamos saber todos. Termino y a ver si me hacen acordar esta pregunta. No hay reacción peritoneal. Muy bien, vuelvo a la radiografía. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Es una obstrucción intestinal causada por bridas de adherencias, 39%, vólvulo de intestino delgado, 24%, intususección 19%, íleo biliar 18%. Fíjense bien, señores, fíjense bien, se ven las asas delgadas, no veo asa gruesa, no veo asa gruesa extendida, ¿sí? Acá se ven claramente que estas asas son delgadas, están viendo los pliegues circulares, ¿sí? Fíjense, ¿qué llama la atención en este paciente? Número uno, sin antecedente quirúrgico. Eso es lo que llama la atención. Una obstrucción intestinal sin antecedente quirúrgico. ¿Qué descarto entonces? Bridas y adherencias. ¿Que puede haber bridas congénitas? Sí, puede haber, todo es posible. Pero es lo más infrecuente que hay. Señores, cuando ustedes tengan un cuadro de obstrucción intestinal en un paciente sin antecedente quirúrgico, en la radiografía simple de abdomen, vayan al cuadrante superior derecho. ¿Qué ven acá? ¿Qué estoy marcando yo con el puntero? Que en la lámina de la derecha, ustedes pueden verlo, se ha magnificado. ¿Qué es esto? Eso es aire en vías biliares. Eso es aire en vías biliares. ¿Cómo llegó el aire a las vías biliares? Fácil, la paciente, en este caso mujer, ha hecho un cuadro de colecistitis aguda, ha hecho una complicación que se llama fístula colecistoduodenal, la más frecuente. El cálculo de la vesícula pasó al duodeno y comenzó a ser llevado por las ondas peristálticas hasta la zona más distal, y el aire del intestino pasó a la vesícula y a las vías biliares. Entonces, con esta radiografía yo hago el diagnóstico de obstrucción intestinal alta por íleo biliar. Fíjense, solamente lo traigo como una referencia a esto. ¿Qué se ve acá? El árbol biliar, pero está lleno de aire. ¿Por qué? Porque tiene una fístula. El aire del intestino ha pasado a las vías biliares y se puede ver las vías biliares. En este caso, el paciente se le hizo una tomografía y fíjense, se logró identificar el cálculo que estaba obstruyendo la luz, produciendo una marcada distensión con niveles hidroaéreos. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si después hubiera alguna. Ah,
antes que me olvide, ¿qué es la sucusión intestinal? Muchos olvidan eso. Ustedes agarren una botella de al litro o litro y medio de cualquier cosa y pónganle la mitad de líquido y comiéncenlo a balancear, a moverlo. Ese ruido que aparece, ¿ustedes lo pueden escuchar? Ponen el estetoscopio sobre el abdomen, hacen moviendo el abdomen a nivel de la pelvis y van a escuchar ese signo. Igualito, a eso se le llama sucusión intestinal. ¿Sí? Si ustedes encuentran eso, esa es una obstrucción mecánica, sin duda. Y la otra, el signo de lucha. Ustedes ponen el estetoscopio en el abdomen, escuchan los ruidos y de repente cuando comienza a sonar el ruido, ustedes observan la fase del paciente y el paciente expresa dolor. Signo de lucha. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez más, el agradecimiento a la Sociedad de Cirujanos Generales, a ASPEFAN. Voy a hacer un pequeño cherry. Invitarlos a nuestra página web de la sociedad, sscgp.org, nuestro correo. Tenemos un boletín que sale todos los meses desde hace 16 años. No es mucho información científica. Sí están las actividades que hace nuestra entidad. Hacemos dos conferencias mensuales, ¿no? Probablemente un poco más especializado para el nivel de los médicos generales, pero tiene otra información que les puede gustar. Tiene boletín, he puesto con doble T, qué barbaridad. Que tiene. Traten de leerlo, les va a gustar, a más de uno le va a gustar eso. Y bueno, y una vez agradecer su asistencia, y nada más, muchas gracias. Bueno, por razones del tiempo, voy a tratar de ser muy sintético en la formulación de preguntas. Doctor Ilia Toma, ¿se encuentra? Sí, doctor. Sí. Quería hacerle una pregunta múltiple. ¿Quién es el que debe reducir la hernia cuando se hace esto? ¿Conviene usar benzodiazepinas para relajar al paciente? Y en los casos de hernias crónicas, ¿conviene o no conviene usar faja? Bueno, en la pregunta de quién debe reducir, yo creo que se debe reducir el que hace la atención primaria, ¿no? Desde que el paciente que recibe al paciente. En este caso, el médico general puede aprender y lo aprenden en su práctica diaria y ellos pueden reducir una hernia. Ahora, el uso de benzodiazepinas, hasta el momento no hay un estudio que demuestre que sea efectivo para reducir las hernias. Sin embargo, pues se estila usarlo de repente en algunos centros como un relajante muscular, ¿no? Como un relajante sobre todo, ¿no? Pero no tampoco es que haya demostrado se haya demostrado su utilidad. Y sobre las fajas, en una hernia sí se recomienda usar fajas cuando es de la línea media, ¿no? O de la línea media o lateral. Sin embargo, si se trata de una hernia inguinofemoral, es muy difícil usar una faja. Ok, gracias, doctor. Doctor Ceballos, ¿se encuentra? Sí, doctor. Una de las preguntas que se ha repetido bastante es, ¿la mordedura canina debe ser suturada o no debe ser suturada? Generalmente no debe estar suturada, pero hay situaciones especiales en las cuales se puede afrontar, no cerrarla herméticamente. Por ejemplo, si la mordedura es en cara, si es que no se sutura o no se afronta esos bordes, va a quedar una cicatriz mucho, mucho peor de lo que normalmente va a quedar. Entonces, sí se hace un afrontamiento, juntar los bordes para que la cicatriz no sea tan fea. También si es muy grande, se puede afrontar algunos bordes, pero sí, nunca cerrarla herméticamente. Pero premisa, no se debería cerrar nunca. ¿Cuál es el antibiótico tópico de elección y qué lugar puede asignársele el ácido acético en el manejo de las heridas?
Antibiótico tópico no hay ninguno que tenga una buena evidencia. Como puse en la presentación, la plata iónica sí ha demostrado mejorar la condición en cuanto a disminuir el biofil y la carga bacteriana dentro del herido. El ácido acético se utiliza con el fin de cambiar el pH dentro de la herida, generalmente en infecciones por pseudomona, pero la evidencia aún no es clara, pero sí se sigue usando y muchas veces todavía bastante en hospitales de, más que todo de Minsa, ¿no? Pero sí he visto, por lo menos empíricamente, los resultados sí son buenos. Básicamente creo que esas son muchas de las interrogantes que han habido. Muchas de las interrogantes han sido contestadas por ustedes en el chat. Y de este modo quería cerrar el rol de preguntas y darle paso al doctor Borda para que formule el agradecimiento de esta, en nombre de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, de las palabras para el cierre de este módulo de cirugía general. Adelante, doctor Borda. Gracias, doctor Flores. A nombre de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, doctor Fernando Farfán, quiero agradecerle a través suyo, a todo ASPEFAN, la convocatoria a nuestra institución para poder unir esfuerzos y transmitir conocimientos quirúrgicos a todo este grupo de médicos que, como bien lo ha dicho el doctor David Ortega, hoy viernes, cerca de las 10:30 de la noche, se convocan para escucharnos. ¿Verdad? Creo que esfuerzos como el que hace ASPEFAN con este curso de tópicos selectos para el médico general deben ser imitados, y yo creo que el inicio de esta relación que existe ahora entre las sociedades quirúrgicas y ASPEFAN debe aprovecharse para más adelante y hacer que el conocimiento médico y quirúrgico llegue a nuestros médicos, a nuestros internos, a nuestros estudiantes, ¿no? Nuevamente, doctor Farfán, a nombre de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, muy agradecido por la invitación, y a todos nuestros público de audiencia, invitarlos a seguir participando de estas jornadas y de estos cursos que virtualmente nos pueden transmitir conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borda, por sus palabras. A continuación, invitaría al doctor Miguel Farfán Delgado, presidente de ASPEFAM, a clausurar este módulo de cirugía general para el médico general. Gracias, doctor Miguel Flores. Buenas noches. A nombre del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, nuestro eterno agradecimiento, doctor Juliano Borda Luque, y por su intermedio a la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, por estos 3 días verdaderamente de esfuerzo, de desprendimiento que ha habido, y con la capacidad pedagógica nos han ayudado en lo que es la educación médica de calidad en el país, con una visión de futuro, con una visión de país desde el punto de vista de salud pública, cómo mejorar las situaciones dentro de un primer nivel de atención en una situación muy difícil, y que muy bien usted, doctor Borda, lo ha demostrado en tiempos de pandemia, y cómo con los recursos que uno tiene desde el punto de vista académico y de infraestructura, sabemos sobreponernos. El agradecimiento al doctor Miguel Flores por la conducción de esta noche, verdaderamente, al doctor David Ortega Checa por sus casos clínicos, que verdaderamente a veces nos ponen aprietos ahí, que nos lleva a la confusión, pero así son los retos desde el punto de vista académicos, al doctor Edgar Ilatoma por su posición, al doctor Mel Ceballos, al doctor Ale Sánchez, doctor Héctor Medrano, un gusto sinceramente de verlo después de mucho tiempo, y un saludo especial pues al doctor Juliano Borda. Gracias, Fernando. Las características que siempre represente, el don de gente, y bien válido, creo, obtener lo que es la presidencia de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a los más de 1.700 participantes, casi a las 11 de la noche, y esto es bueno, porque generalmente es la convocatoria cuando estos tópicos selectos para médicos generales
dados por una sociedad de cirujanos generales que es expectativa con fines académicos por la transmisión de la experticia, el conocimiento y esa calidad académica. Muchísimas gracias, doctor Borda. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias al apoyo de informática de Aspefam. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Para chequear la asistencia, y quería participarles a todos los asistentes que el tercer módulo se va a iniciar el día lunes 19 de abril a cargo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Thank you.